Vale, acabo de encender el sonido en el stream. Y ahora os explico porque, como bien comentas, la clase de hoy se ha visto un pelín modificada. A ver, vamos a poner ya la pantallita. Vale, rápidamente, os comento. Como bien han sugerido por el foro, he modificado un poco el temario de los entrenamientos. Y he puesto las build orders antes que la micro, ¿vale? Es probable que esto repercuta en otros cambios. Por ejemplo, a lo mejor el scout incluso lo vuelvo a poner delante de la micro. Bueno, lo vuelvo a poner. Lo pongo delante de la micro. Básicamente lo que estoy intentando ver es un poco la importancia que tienen cada uno de ellos y la importancia que tiene aprenderlos antes que otros. Así que cualquier sugerencia, tanto de jugadores más nuevos como más veteranos, es apreciada por el foro, podéis preguntar y demás, o sugerir, encantado yo. Vale, y bueno, ya sabéis que aquí voy actualizando con todos los links a los vídeos de YouTube que vamos haciendo. Por lo tanto, hoy la clase va a hablar sobre Build Orders. Es una clase más o menos rápida, no me voy a enrollar muchísimo, os voy a presentar también algunos recursos para que tengáis Build Orders. Hablaremos también, por ejemplo, de una guía que tiene Wack en Team Liquid para aquellos que seáis Zers. Porque sí que he notado que muchas veces a los Zers os dejaba de lado, sobre todo en el Zer vs Terran. Y en otros matchups, entonces, explicaros alguna salida. Y después Terran y Protoss, y bueno. Y hablaremos después del torneo de entrenamientos. De cómo. De unas preguntas que quiero haceros y una pequeña encuesta. Y después sortearemos las betas probablemente y después nos pondremos a jugar, ¿vale? Así que como podéis comprobar, la teoría hoy va a ser breve. Así que no os preocupéis. Ah, y antes de que se me olvide. Este jueves probablemente no pueda dar entrenamientos, ¿vale? Vale. Eso implica. ¿Veis que me ha salido un compromiso? No puedo hacer nada ahí. Eso implica que no voy a poder venir. Se aplazaron al siguiente martes. Y el sorteo de betas, las 5 betas que iba a hacer el jueves, probablemente las meta en las betas de la web o de Twitter, ¿vale? Ya sabéis que el domingo vamos a sortear 10 betas por Twitter y otras 10 betas por la web. Entonces, pues probablemente las meta ahí, ¿vale? Por si hay alguien interesado por las betas, que no se preocupe, que mi intención es sortearlas, lo único no las podré sortear los entrenamientos. Vale. Dicho esto, ¿alguna duda o pregunta de momento? Por mi parte no. Y otro, ¿cómo quitar el mod? Nunca lo has tenido. Y bueno, perdón, que vuelvo a estar constipado y vuelvo a estar resfriado y demás. A ver si algún día se me cura. Empecemos rápidamente con el tema de las build orders. Esto voy a ir bastante rápido. Lamentablemente no me he podido preparar la clase todo lo bien que quería, porque tenía preparada la de micro. Pero como al final, en última instancia, he decidido cambiar el orden, la de Build Order, bueno, pues se ha quedado un poco más coja. No os preocupéis, que hoy es un poco la introducción. Y ya es probable que que hagamos la siguiente hora, es decir, el próximo martes, sea una clase con ma mayor carga teórica y más enfocada también a lo mejor a niveles más altos. Vale. Vale. Buenas, buenas. Empecemos. ¿Qué es una build order? Es la típica pregunta que voy a hacer siempre, no os preocupéis. ¿Alguien me la podría definir? Sí, es ese paso en el cual le quitas el mozo a Oathbrok. Es ese. Sí, no, Sí. nunca has tenido, creo. La verdad. Bueno, no sé. Da igual. Entonces Una nunca build te lo he quitado. order es el orden en el que se sigue para construir edificios, unidades, curros, etcétera, etcétera, etcétera. El orden de todo. Básicamente. El orden de todo. El orden en el que vas construyendo cada cosa. O sea, en qué minuto hago esto, en qué minuto hago esto, en qué minuto hago esto, en qué Joder, minuto yo hago esto también. y por qué. Vale, el orden en el que construyes. Vale. Me gusta este. Vale, ¿qué más? No tiene por qué ser en tiempo, ¿vale? Puede ser en suple. El orden, vale, es el orden en el que estamos construyendo y que puede estar guiado tanto por suple como por timing.
Timing hago referencia al reloj que sale, ¿vale? Al tiempo. Buenas, buenas gente, buenas Star Materia, Gelmare, Pixod, STC, incluso a los que venís por la beta, señor Lukas Walskerski. También puede estar guiado por cuando se termina un edificio o una mejora, ¿no? Eso es. ¿Y eso cómo se escribe? Con una arroba, pero no sé cómo se diría aquí. Vale, pues lo pondremos con una arroba. Esto lo veréis ya cuando analicéis alguna build order o lo que sea, que viene una arroba, por ejemplo, al final de la factory, indicando que cuando se finalice construiremos un starport. Vale, más o menos esto como definición me basta. Si a alguien no le ha quedado claro, que por favor, que por el chat o Bumble, que comente. Pero básicamente es eso. Es el orden en el que vamos a ir construyendo los edificios, o produciendo las unidades, o las mejoras. ¿Por qué? Aquí viene la mini definición. Es un resumen de la macro. Resumen de la macro me refiero a que es un resumen de la macro que vamos a ejercitar durante la partida. A nuestro planteamiento. Es el planteamiento de partida inicial, ¿vale? Salvo que sea por dos. Es como un poco la apertura para aquellos que hayáis jugado a juegos tipo ajedrez. Es como un poco la apertura, el early game, que viene dictaminada por unas reglas, pues un poco lo mismo. Arbediul, la arroba es cuando finaliza la construcción de un edificio. Es decir, el orden en el que construyes, y esto está dictaminado ya sea por un suple en particular, un timing o cuando te finalice un edificio. Vale. Rápidamente, ¿qué más cosas necesitamos en una build order? Es decir, coherencia. ¿El qué? Coherencia. Coherencia, bien. Bueno, voy a poner aquí características rápidamente. A ver, saber lo que vas a hacer y por qué. No, vale, no te inventes las cosas. Vale, es un poco lo que venía puesto en el resumen, que sería conocerla y adaptarla, ¿no? Un objetivo, eso es. Vale. O sea, no plantes edificios al tuntún, ¿por qué no? Bien. Salvo si eres proto, evidentemente. Ahora aquí es la parte más difícil, que es cómo modificamos una build que hayamos visto o cómo la conocemos y la conseguimos interiorizar, ¿vale? Esta es la parte en la que más me voy a centrar ahora mismo. Después hablaré también un poco de los chises, a lo mejor si me da tiempo, iré mirando el tema del reloj. Básicamente, ¿cómo se conoce una build order? Vosotros, ¿cómo la conocéis? Te vas a Team Liquid, te ves streaming, te ves. Vale, es decir, primero la lees, ¿no? Primero lees la build order un poco para ver si te interesa ese tipo de salida y la intentas comprender así de manera abstracta. ¿Y después qué haces? ¿Cómo puedes profundizar en el conocimiento en una build order? Copiar. La practica mil vale. veces. Vale, practicarla. Normalmente aquí, bueno, practicarla ya sabéis. Versus IA, versus oponentes reales. A lo mejor aquí habría un paso intermedio que sería contra nadie, pero bueno. Yo algún día pondré bien las tildes, no os preocupéis. Vale, pero antes de leerla y practicarla, no hay nada, no hay ningún paso intermedio. Vosotros simplemente os vais a Team Liquid, la leéis, inmediatamente ya la estáis poniendo a práctica. Aún no te la sepas de cabeza. Bueno, a ver, puedes tenerla apuntada en un papel. Leerla barra apuntarla. Vamos a ponerlo. Apuntarla. Aprenderla. Sí, comprenderla. Pero la gracia, lo que quiero que me digáis es los pasos para comprenderla. Oye, ¿aprenderla no le gusta? No. Vale, os falta un parte importante. Replays. ¿Cuántos de vosotros miráis las replays de algún pro ejecutando la build order? Yo nunca. ¿El resto?
Las que... Yo veo jefes por ahí por YouTube, pero no creo que sean pros. Si es de Bosoner, no. Vale, si es de Bosoner, no. Vale. También podéis ver un bot. Esto es mucho más importante de lo que en realidad algunos consideráis. ¿Sabes cómo aprendes? Pones máquina élite contra máquina élite y le dejas que se pegue. Claro, pero la gracia es que eso te sirve para conocer el orden de construcción de la build order, pero no para comprenderla a fondo. Es decir, te sirve para memorizar. Es decir, es fundamental ver y analizar replays. Bots y replays. Muchas veces no vamos a tener acceso. Hay veces que una build order no va a venir en formato texto, sino que vamos a tener que ver un bot de un jugador profesional, de la GSL, por ejemplo, y vamos a tener que ver cómo ejecuta las cosas y copiarlo a nosotros a mano. Saber los puntos fuertes y débiles. Vale, esto ya me gusta. Entonces, aquí ya vamos a pasar al siguiente nivel. Word, no te quiero tanto, pero bueno, va. Bueno, el día que acabe de entender yo este programa, me voy a hacer. Voy a ser feliz. Vale. Empecemos. Como bien nos comenta Joaquinito, hay que conocerse los puntos débiles y los puntos fuertes, ¿no? Ya, Arvidio, ya no me lo recuerdas. Vale, conocer los puntos débiles. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se conocen los puntos fuertes y débiles de una build order? Practicando, jugando. Practicando, jugando, ¿qué más? Hombre, obviamente si no tienes cosas que ataquen al aire, pues está claro, ¿no? O sea, sentido común. Viendo en qué situación lo son los pros, me gusta. Es decir, esto es muy importante, esto que nos comenta el compañero Joaquinito. ¿Cómo son los puntos débiles o fuertes de una build order? Me pregunto, ¿cuándo se ejecuta la build order? ¿Cuándo los pros la utilizan? Vale, esto es importantísimo. También como nos comenta otro, jugando. Al fin y al cabo hay muchas partidas que haréis algo y el oponente haciendo algo completamente inesperado nos gana y después decimos, anda, ¿por qué no se ha podido ganar haciendo esto? Y lo podemos copiar, por ejemplo, o aprender de eso. Eso nos va a enseñar sobre todo los puntos débiles de nuestra build order. Sí, Nitin, claro que hay aplicación de Android para Hitbox. Que de hecho suele funcionar bastante decente, la verdad. Aquí voy a detenerme ahora unos minutos explicando un par de conceptos que no creo que estén del todo claros. En Itin, pues busca en la play en la de aplicaciones Hitbox. Rápidamente, aquí estoy centrándome más en la parte de adaptar una build order, porque es lo que más os va a fallar y en la de conocerla. ¿Por qué? Porque tenéis el maldito fallo de copiar build orders al pie de la letra. Que oye, que está bien. Porque es la manera en la que los pros lo hacen, será por algo. Pero la gracia es que tenéis que entender el por qué los pros lo hacen. A nivel bronce y plata, probablemente entendáis un 10% de la build order. A nivel oro y platino, espero que entendáis más de la mitad casi. Entonces, es un salto cualitativo muy alto. Y es por ello que es donde quiero hacer más hincapié, ¿vale? Para ayudaros un poco en ese tema. ¿Por qué es un salto cualitativo tan grande? Me preguntaréis. Porque depende, aquí hay un punto muy importante que es de tu conocimiento del juego. Es decir, de tu habilidad y de lo que sepas del StarCraft 2 y de lo que puedas deducir o inferir, vas a poder aprender las debilidades o fortalezas de una build order. Y esta es la parte más complicada de las build orders, que hay una parte
un poco más abstracta, digamos, que es relativa a cada uno. Que no es algo que tú puedes decir, bueno, sé que se utiliza en el Terran versus Terran en este mapa en particular. Bien. Pero tienes que saber por qué se utiliza en ese mapa. No vale simplemente con saber cuándo se utiliza, ¿vale? Entonces, empecemos. Sí, como bien comenta Janita, la edición Starter es gratis y podéis jugar y demás. Y después tenéis la otra que valdrá 20 euros, un poco más. Oh, pero piensa que tienen que comprar varias. El 20 Winch y el pavos las Hearthstone. dos, Los son dos 20 te pavos faltan. las dos. Hombre, yo recuerdo que para la expansión es probable que sea, creo que es muy probable por lo que dijo Blizzard, que fuera un precio independiente. Sí, puedes comprar solamente esa y ya está. Así que más adelante, aquellos que vengáis nuevos, tenéis una ventaja. Pero bueno. Empecemos con cosas más concretas que os... Intuición y conocimiento del juego. Vale, cuando estamos haciendo una build order, ¿cuántos de vosotros la soléis copiar y conseguís copiarla bien? Es decir, ¿cuántos de vosotros al ejecutar una build order que habéis cogido de un profesional la repliquéis idénticamente o casi idénticamente? Nadie la puede copiar exactamente, nunca. Exactamente no, pero muy parecida. Es decir, Tampoco. si la build order tiene 100 de pueblo al minuto 10, me llegáis con 90 y pocos, o 90. Si es contra protos nunca, bueno. Pero eso tampoco es bueno. Vale, ¿por qué? Hay que saber ajustarla al tipo de partida y a lo que está haciendo el oponente. Muy bien. ¿Cuántas veces adaptas y modificas una build order a lo que te hace el oponente? Muchas veces. Constantemente. Bien. ¿Y cómo sabes qué cambios realizar de la build order si no vienen por ningún lado? Pues repitiendo partidas, conociendo el juego y por lo que se aprende en los streaming y jugando. Eso es lo que nos está comentando el compañero DWSS. Es fundamental. Es al todo lo que voy a querer resumir mi clase de hoy. A conocer y adaptar la build order. Y como bien le he preguntado, ¿cómo se hace eso? Jugando y aprendiendo. Es decir, que desgraciadamente, aparte de teneros que medio memorizar una build order o tres, que a la que las entendéis son más o menos fáciles de saber, no es nada complicado. Después vais a tener que saber cómo se modifican. Y para eso el tema de ver streams y sobre todo lo que he comentado al principio, analizar bots y replays de la partida, ¿vale? Porque si encontráis, por ejemplo, 10 replays de una persona haciendo eso, vais a poder ver pequeñas variaciones. Por ejemplo, imaginar que somos Zers, ¿de acuerdo? Y que vamos a querer jugar contra Protoss. Y nuestra salida es un triple hatch antes de pull. Es una salida muy económica y bastante greedy, la verdad. Pero si por un casual vemos que el rival se queda una base, pues a lo mejor no parece la mejor salida. Y a lo mejor vamos a meter un gas, algo que no está en la build order y que la cambia drásticamente. Ya sé que no es el ejemplo mejor, pero bueno, es para hacer un ejemplo así que se entienda bastante fácil. Pues en ese sentido, eso vendría dictaminado por nuestro conocimiento del juego y de la build order. Esto es importante, no es solo conocer el juego, sino conocer lo que estemos haciendo. Y para eso, alguien que ha comentado antes algo que se me ha olvidado escribir. Objetivo de la build. ¿Cuál es el objetivo de de vuestra build order? Si eres proto, hace lo lindo, está claro. Eso es, Eso ganar. es. Bueno, normalmente una build order no te va a llevar a la victoria, menos que sea un all-in o un cheese, que hablaremos de ellas, por qué no me gustan, o por qué sí me gustan. Obtener ventaja respecto al rival. Obtener ventaja. Es decir, todas las build orders van para obtener ventaja. Y te hago una pregunta. Si tú quieres, si tu build order está diseñada para obtener ventaja y la del rival también, ¿quién gana? El que se adapte mejor a la del rival. ¿Seguro? ¿Seguro que todas las build orders van enfocadas a obtener una ventaja frente al contrario? Pues no sé. No sé, yo pregunto, simplemente. El resto puede hablar también.
Y por el chat también, que veo que os gusta hablar de exámenes y de la build order, ¿qué? Decir, el objetivo de la build order, yo creo que no es algo universal. Yo creo que es algo específico de cada una, ¿no? Hugo. ¿Sí? ¿O creéis que hay algo en plan universal? Depende de si la build order hace counter a otra. Esto me empieza a gustar también. Vale. Antes de que nos vayamos por las ramas, que me veo venir. Cada build order tiene un objetivo independiente, ¿vale? Aunque hay veces que las podremos agrupar. Hay algunas veces que el objetivo de la build order es conseguir ventaja. Y esa ventaja la podemos obtener a través de un daño económico. Por ejemplo, build orders que impliquen una agresión temprana o una agresión en la línea de trabajadores del rival. Por ejemplo, un drop de Hellions. Hay otras build orders que van dedicadas a obtener una ventaja tecnológica. Es decir, a tener mayor tech que el rival. Y otras, por ejemplo, podrían ir a obtener una ventaja económica, pero sin hacer daño a la suya, sino simplemente siendo nosotros más greedy, es decir, jugando económicamente más fuertes, como por ejemplo el triple command de Terran. O un 17 nexo protos, más o menos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay que entender el objetivo. Y después, hay build orders que son más específicas y tienen un objetivo en concreto. Y otras, simplemente el objetivo es puramente de scout. No buscas obtener una ventaja en la build order. Eso es algo que buscas a lo largo de toda la partida. Pero el objetivo de la build order no es obtener esa ventaja muchas veces, sino obtener información, por ejemplo, salidas a Reaper. O enfrentarte a un mid-game con una composición determinada. Es decir, sí, claro, Lucas, hago exámenes todos los días. No, de momento no estoy haciendo, pero algún día me gustaría hacer. Qué raro que nadie contesta eso. Eso significa que lo puedo hacer. Por mí sí. Así vemos en qué fallamos y tal. Buah, en todo. Que no, no sé. Que ya. No, no. De momento no tengo ningún interés en hacer esos exámenes, la verdad. No me parece el mejor método de evaluación para probar vuestros conocimientos. Sí, un mes de exámenes, como una ingeniería, bosoner, igual. Vale, rápidamente. Hay build orders, lo que comentaba, por ejemplo. Muchos de vosotros sois Terrans, hay algunos Protoss también, por suerte. En el Terran versus Protoss, una de las salidas más habituales del Terran es una salida Reaper y después al minuto 10 sale de base con un par de medics. ¿Bien? ¿Sí? Vale, esa salida, ¿cuál es el objetivo de esa salida de Terran? Aquellos que seáis Terrans o no. Scotia. Scoutear, ¿vale? El primer objetivo podría ser scoutear porque hemos salido con un Reaper, perfecto. Luego, si puedes, y hay bastante multitasking, intentas un poco de presión y marea un poco el oponente. Vale, marear un poco el oponente. Bueno. Y hacer daño en la línea de minerales. No. Esa build order en particular a la que yo me refiero, me voy a referir a una simple, ¿vale? No quiero complicarme. Es Reaper expansión y después metemos nuestras tres barracos, nuestros dos barracones adicionales para tener un total de tres. Bahía Ingeniería al 6, Star Portal 7 y al minuto 10 salimos de base con dos medics. El objetivo de esa build no es hacer daño económico. Fíjate que la única manera de hacerlo sería con un Reaper contra Protoss que nunca se consigue hacer daño o a partir del minuto 11. No. No es hacer daño económico a la línea de minerales. El objetivo de esa build, primero, tiene varios. Eso es algo que tendréis que acabar entendiendo. Hay build orders que tienen varios objetivos. Normalmente son objetivos en el tiempo. Al principio sirven para algo y después van evolucionando. ¿Por qué? Porque la build order es un resumen de nuestra macro. En este caso, nos va a resumir que vamos a estar jugando a bio y que al minuto 10 vamos a salir de base. ¿Y por qué saldremos de base al minuto 10? Porque ¿a qué minuto coge el Protoss tercera? Al 9 contra Terran más o menos Protoss. ¿A qué minuto cogéis tercera contra Terran? Los Protoss.
Sobre el 10 o el 11. Eso es. Normalmente a partir del 10 o por ahí. Al 12, jue. Al 12, sí. Hay veces que sí. Sí, exacto. Bien, Arbediu está resumiendo el objetivo de la build. El objetivo normalmente de esa build es intentar retrasar lo máximo la tercera al Protoss mientras nos cogemos la nuestra. Y después metemos la doble IV, metemos la doble Rax. Y conseguimos llegar a un mid-game con ventaja. Es decir, estamos buscando una pequeña ventaja, pero la ventaja la hemos buscado al final de la build order y después de haberla acabado, digamos. Es decir, la build order no nos ha dejado con ventaja respecto a Protoss en ningún momento, sino ha sido después de ella, a partir del minuto 10, que nosotros hemos decidido luchar contra el Protoss aprovechando las ventajas de nuestra build order, que era tener movilidad al minuto 10, poderle marear. Y poder tener un ejército bastante fuerte contra un daño de área limitado. Ese tipo de cosas es un análisis de una build order muy muy sencillita que casi todo el mundo conoce. Pues ese tipo de análisis es el análisis que quiero que hagáis o intentéis cuando veáis una build order, ¿vale? Entonces, rápidamente, os comento cosas más tangibles. Zers. Que no me olvide vosotros. Waka escribió una guía muy muy bonita en Team Liquid que estaba hablando del Zerg versus Terran, ¿vale? Te viene una pequeña build order al principio, después te va explicando, ¿vale? Es una guía, entonces te explica el tema del principio, del early game, también habla un poco de cómo sobrevivir a él y después, si no me equivoco, ahí está. Tienes aquí algunas replays y demás para que le echéis un vistazo. Y después, bueno, tenéis el último replay plug que él subió. Y unas pequeñas conclusiones. Y hay veces que a vosotros os cuesta cómo finalizar el juego. Pues habla un poco, un pequeño párrafo. Así que la voy a pasar por el stream. Vaya, ah, ya la ha pasado Janita. Esa es. Vale, pues esa pequeña guía os puede servir también como ejemplo. ¿Por qué? Este tipo de build orders es mucho más fácil que las sigáis que otras. Si está en inglés y aquellos que no sepáis inglés, lo siento, el traductor funciona bastante bien. Y si no tenéis a Waka por el Mumble y le habláis, o por Twitter o lo que sea. Pero básicamente porque explica lo que os he explicado yo para en general, os lo explica para un matchup determinado y para una build order en particular. Es decir, os explica lo que hacer contra cada cosa, es decir, los cambios, cómo adaptar una build order. Y después también os explica cómo conocerla. El mid-game, cómo tengo que sobrevivir a lo que me está haciendo, el push del 2-2 al 200, tal. Es decir, yo, aquellos que sabéis Zerg, se lo recomiendo bastante, ¿vale? Y hablando de build orders, aquellos que frecuentéis el foro, os daréis cuenta de que hay una pequeña sección, bueno, sección no. Ay, Dios, me voy a morir un día estos. Que en zona táctica y replays. Se están subiendo Build of the Week. Es decir, una pequeña build order de un matchup en concreto y más o menos específica. Tenéis de las tres razas. Tenéis de Protoss, de Terrans y de Zergs, ¿vale? Están siendo escritas por miembros del equipo de Suplicero. Así que yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Y si os gusta, siempre queda bien comentárselo y decirle gracias por la build o algo así. Después del trabajo que se han pegado. Aquellos que seáis Terran, por ejemplo, esta os puede interesar. Es la build de Crusher. Sí, bueno, la de hacer de Lin Mane, si me equivoco. Para aquellos que seáis Terran, por ejemplo, esta es muy bonita. Es la típica en la que la habréis visto alguna vez. Es la que abrimos a Banshees, si no me equivoco, la abre a Banshees, si bien. La abre a Banshees y después hace un drop con dos tanques y coloca torretas automáticas de los Ravens. Es una build muy muy fuerte en Terran vs Terran. Es complicada de realizar, pero la puedes reducir algunas cosas para jugarla más segura y defenderte, ¿vale? Esto es adaptar la build order. Entonces, echarle un vistazo a aquellos que necesitéis build order. Y si no, ya sabéis que en Team Liquid podéis sacar build orders. Y también, como bien han pasado por aquí, a ver. Tenéis el tema de Pro Builds, por si queréis mirar alguna en particular, o tema de timings, pero bueno.
Yo cuando voy a mirar una, lo miro en Imbabules. Exacto. Imbabwheels también te viene de los timings. Imbabwheels. Aquí está. Bueno, cuando cargue la página os lo enseño para aquellos que no la conozcáis. Están un poco desfasadas, sí. Pero bueno, al menos son de Hodge. Podrían ser peor y ser de Ball. Pero vamos. Lo bueno, que esto lo trataremos otro día. Os lo explicaré por aquí. Son los timings, ¿vale? Que te vienen los timings a los que acaban las cosas. Esto de momento no nos vamos a centrar, pero en la clase de Scout volveré a ello, ¿vale? Por si alguien le quiere echar un vistazo. Pero vamos, a ver, aquellos que sabéis hacer CERS. Bueno, vamos a hablar de los protos. Protos versus Terran, a ver qué tenéis. Buenas noches. Buenas noches, Darman. Hola. Bueno, tenéis cosas más o menos bien. Buah, un gate de Rain, esta es vieja. Vale. Pues echarle un vistazo también, entonces. Hoy no os voy a hablar mucho de build orders en particular, os he mencionado algunas, sobre todo porque quiero que las trabajéis para entenderlas. Simplemente leyéndolas varias veces, por ejemplo, podéis intentar pensar los puntos débiles, frente a quién no vamos a hacer la build order, a qué muere, por qué saco esta unidad y no otra, etc. Es un poco lo que quiero que hagáis, ¿vale? En la próxima clase del martes nos centraremos en builds específicas. Si puedo, os intentaré recomendar un par a cada raza, o tres incluso. A lo mejor os recomiendo alguna más, dependiendo si hago distinción de nivel bronce a oro. Bueno, bronce, plata, oro, platino, ¿vale? Y ese día ya nos pondremos a trabajar más con la Build Order como tal. Hoy ya os lo he dicho, una pequeña introducción. Para que entendáis que la Build Order no es solo un guión, sino que es algo más. Es nuestra apertura, es el principio de la partida y que ello va a sentenciar todo el juego. Y que tenemos que ser capaces de conocerla y adaptarla. Que muchos la hacéis, otros no. Y ya está. Y bueno. Rápidamente, son las 10 y 5. Os comento. ¿Queréis que hable rápidamente de los all-ins, chises o incluso timing pushes? ¿O preferís que lo dejemos para la próxima clase y hoy ya hago la pregunta del torneo y nos ponemos con las betas y después jugáis? Reparte. ¿Qué queréis? ¿Qué crees? Reparte dinero. Joder, perdón. Dime que no te he escuchado, que está tosiendo. Te repartas. Ah, vale, repartir el resto, que también quiere repartir, ¿qué quiere hacer? No habla nadie, pues. Vale, creo que hay varios que han venido ahora mismo. Vale. Sí, solamente han venido por eso. Me he pasado por darle retuya al ese. Fallo mío. Nada, el próximo día ya ni pongo. A ver. No, el próximo día no voy a retuya esto. No, hombre. Rápidamente. Os voy a hacer antes una encuesta, mala suerte. Los que vengáis por la beta podéis contestar si os hace ilusión. Vale, si no sé escribir, lo siento, pero estoy escribiendo en la otra pantalla y no veo nada. A ver, sábado, domingo. Oh. Vale, os explico. Os he hecho una pequeña encuesta que os debería aparecer. ¿Sobre qué es la encuesta? Como algunos sabréis, tengo intención de realizar un torneo de entrenamientos, ¿vale? Parecido al que realizamos hace tiempo. ¿En qué va a consistir? Es un torneo de nivel bronce a oro. Tengo intención de realizarlo durante un día, con lo cual las primeras rondas a Best of One y semifinales y final, si puede ser, a Best of Three, ¿vale? También me gustaría que Una estuviese pregunta. casteado y demás. Dime. ¿De qué hora hasta qué hora, más o menos? Tengo intención de empezarlo por la tarde. El problema es que en día de entrenos eso sería complicado, pero por ejemplo, si fuera ¿Puedo sábado o perder, por domingo, ejemplo, a partir de las 6? sí, ¿O a las probablemente 7? a las 7 lo dudo, a lo mejor empezando a las 5, por ejemplo. Pero si no puedes venir las primeras rondas o lo que sea, puedes avisar y podemos mirar. Pero vamos, lo que me gustaría es que como tarde a las 9:10 hubiésemos acabado el torneo. Para que El después sábado podamos sí no cenar, puedo además. participar, que el sábado estoy de descanso. Pues votar si queréis. No va a ser este sábado, ya os aviso, ¿eh? Pues si no va a ser ese sábado. Ya os digo que a lo mejor el próximo sábado, lo que sea, o después. ¿Vale? Y gracias, Janita.
Sí, a ver, los que no sois de entreno es votar si queréis, también es una opinión válida. Lo único que si no vais a participar, bueno, lo que hay. Nada, a ver, ya sé. Y sí, jugar en el torneo exacto. Bueno, pues yo voto. Yo creo que el sábado es a lo mejor el mejor día. Voy a ver. Vale, la mayoría ha votado sábado, si no me equivoco, perfecto. Pues probablemente el torneo de entrenamientos lo voy a hacer el sábado, entonces. Tengo intención de empezar eso sobre las 5 más o menos. Para poder acabar antes de cenar. Y también ya intentaré castearlo y demás. Y ya os iré anunciando cosas sobre el torneo, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Perfecto. Pues ahora creo que debería hacer una cosa llamada reparto de betas de Heroes of the Storm o algo así. Ahora estoy. A ver, vamos a empezar. Hoy voy a repartir 5 en principio. Así que el funcionamiento es un poco igual que el del otro día, pero para lo que no estuvisteis, voy a hacer una pregunta a través del hitbox, igual que antes, es para que veáis un poco. Seleccionáis la opción que es y entre la opción correcta, el propio hitbox me elegirá una persona de manera aleatoria, ¿vale? Entonces, todos aquellos creo que tendréis que estar registrados para votar una opción y demás. ¿De qué es la beta? La beta es de Heroes of the Storm, el nuevo MOBA de Blizzard. Rápidamente, ahora empiezo con el tema de las betas. Antes os quería decir cosas de las betas y un poco la normativa rápidamente. Aquí en las noticias, bueno, suelo ir publicando las de Twitter y demás, pero bueno, importantísimo. Los que ya hayan ganado una beta a través de Suplicero, o no podéis participar, ¿vale? Es solo una beta por persona, por cuenta, ¿vale? Lo siento, pero es lo que hay. Así que si ya la ganasteis el otro día. Ahora no podéis. Exacto. Exacto. Y Si no después, ganamos. importantísimo, para que os pueda dar la beta, a los que seáis ganadores, me vais a tener que facilitar vuestro nombre y Battle Tag, es decir, Herles. Joder. Se me ha olvidado. Herles, el almohadilla y mi número, el Battle Tag, ¿vale? Y después el correo de Battle.net. Esto es cosa de Blizzard, sin esto no os puedo dar la beta, ¿vale? ¿Y cómo me lo daréis? Pues bueno, la mayoría aquí. Supongo que os tengo por el Mumble, por el StarCraft, lo que sea, me lo mandáis. O si no, mediante un mensaje privado por Twitter o algo. Lo vamos viendo, ¿vale? Eso ya cuando la ganéis, lo hablamos. ¿Dudas o preguntas de cómo va a ser el sorteo de las betas? Vale. Pues creo que podemos empezar a ello. Antes de nada, voy a hacer una pregunta muy rapidita. La mayoría de preguntas se irán orientadas o al StarCraft o Heroes of the Storm, ¿vale? Creo que es lógico, pero bueno, por si acaso. Lo primero de todo, a ver, ta 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 tarara. Vale, os voy a ir leyendo la pregunta, aunque no podéis contestar. No, he hecho mal. Esperar, que esto no vale. La pregunta va a ser cuántas razas vais a poder se pueden jugar en multiplayer de Heroes, digo, de Heroes of the Storm, de StarCraft 2, ¿vale? Me ha dicho no pusieron la respuesta por nada. Como hablarle de las piedras. Vale, como sabréis, os recomiendo, si queréis ganar la beta, que no digáis las respuestas para tener mayor posibilidad. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale?
Os diría salir por aquí. Entonces, ¿cuántas razas se pueden jugar en multiplayer de HOTS? Bueno. ¿Cuántas razas? Random cuenta. Ah, no lo sé. A ver, es una pregunta muy simple. No tendríais ni que utilizar Google. ¿Aquí es que habéis jugado alguna vez al StarCraft? Vamos, es que si alguien está en unos entrenamientos de StarCraft y tiene que tirar de Google para buscar esa respuesta, es para darle dos hostias y la beta le den por culo, ¿sabes? Es que me parecería criminal. Bueno, yo de momento voy a elegir una opción. Podéis hacerme caso o no. A lo mejor es correcta o a lo mejor no. ¿Y de qué HOTS hablamos? HOTS se ref... Por cierto, Shinjiro. HOTS se refiere a el StarCraft, ¿vale? Ya que Heroes of the Storm no se puede abreviar HOTS. Se tiene que abreviar Heroes. Da igual, HOTS se refiere siempre De a más StarCraft. cuadra, Heroes of the Storm. Sí, pero por Blizzard, bueno, el propio Blizzard dijo que no, que se abrevía Heroes. Así que lo que hay. Y si no podéis preguntar. Por cierto, voy a cerrar ya. Hay muchos que han fallado. No sé, bueno, No lo sí. creo. Pues ya te digo que sí. Ha fallado más gente. La pregunta de gente que ha acertado. Es que razas hay muchas. Es para darles en los hocicos con un periódico. Ahora, alguna Ya, otra sí, que ya haya Jason. puesto, apuesta. Bueno, el próximo día os pongo infinito porque os conozco. He puesto cero. Bueno. Buenas, buenas. Vale, pues en efecto, la respuesta correcta es 3. Podéis jugar Terran, Protoss o Zerg. Son las únicas razas que podéis jugar en el multiplayer. Random, como habréis podido comprobar, no es una raza, sino una elección aleatoria de raza. Y sí, a ver, si queréis que os haga un sondeo. ¿Ha votado tanta gente conjuntamente, 4 y 5, como gente que ha votado 3? Madre mía. Entonces, voy a elegir la persona aleatoria. Ahora os lo enseñaré por pantalla el resultado. Vamos a seleccionar a un ganador. Y el ganador. Pero, wait. Tal vez y dejarla. Nos quedamos sin tiempo para Ay, jugar. Joaquinito. Pero Joaquinito, ¿tú no ganaste una beta por Twitter? Sí. Ah, pringao. Un reroll. Joaquinito, te has quedado sin. Rol y ya está. Mi abuelita, has ganado la beta. Uy, ¿Quién es mi te la tengo abuelita? yo. WSS. Bien. ¿Qué tal? Lo de... No sé, no sé qué ni prefiero, macho. ¿Llamarte mi abuelita o DWSS? Había problema con mi nombre esta semana. No, sí. Originalidad como yo, no te preocupes. Nada, tranqui. Vale. Pues ahora, después por Mumble me pasan los datos. Después, no ahora, ¿vale? No lo vais a Luego, liar. luego. ¿Vale? Perfecto. Bien. Voy a hacer una pregunta rápida, que si no nos alargamos mucho. Venga, me quiero pegar con Denis hoy. Denis, Vale. ¿te parece? Venga, por mí bien. Vale. Es que Ah, parece bueno, Denis. hablando de Dennis y Oddbrock. Vaya pronto, rápidamente. Voy a hacer una pregunta sobre una persona de los entrenamientos. Vale, ya la tenéis. Tenéis que adivinar la raza de Dennis Kuhn. O de Dennis. Easy. Es Terran 0 Protoss. O Random. Random. Ya, Random no es una raza, pero vamos, con lo que juega, Pero yo qué sé. La hay pongo para gente pa distraer esta materia, Charlie. pero hay gente que puede jugar random. De hecho, hay gente en torneos que juega random, que pica random. Ya. Por si eso. Bueno, después Dennis Kuhn va a ser el que va a decir la opción correcta, no os preocupéis. Por cierto, estáis acertando todos, felicidades. Lo único, han fallado algunos, lo siento. Joder, que conocido estoy. Bueno, Y es eso lo que que tiene. llevo 2 meses sin entrar por aquí.
Después a lo mejor voy a hacer una pregunta de Por eso preguntan por la tuya, otras preguntan cosas. por la mía, es estúpido, aciertan todo. Claro. Vale, pues se ha acabado. Yo voy a votar random como de costumbre. ¿Qué raza eres, Denis Kun? Se ha ido. Denis. Terran. Eso es, Denis es Denis Terran. es Terran. Starren. Elegimos un ganado entre Terran y le toca a Deltas 16. ¡Felicidades! Delta 16, tienes una beta de Heroes of the Storm. La alegría, Harvey, de vivir. Vale, Delta 16. Ya me dirás cómo me puedo comunicar contigo, por cierto. Mientras que, vamos. Bien, Delta, ¿tienes o Mumble o tienes StarCraft o tienes Twitter o algo así? Si tienes algo de así, o si no, ya lo veremos. Vale, tienes SC2. Pues Delta, ahora cuando yo vaya a entrar al SC2, estaré en la agrupación de suplicero y desde ahí me hablas. Agrupación, no grupo, ¿vale? Ya está. Y desde ahí me dan los datos y te la doy por ahí. Vale, va. Vamos a hacer otra pregunta, rápida. Esta vez de una pregunta. La vais a hacer vosotros esta vez la pregunta. Es de giros y esta vez va a ser de giros. Sí, una pregunta rápida. Voy a acabar poniendo otra vez el número de mapa Sky, pero bueno, va. ¿Por qué no Me repite? gusta. Espero que no dé lugar a confusión, pero bueno. Joder, eso no tiene confusión, o sea, son los que son y no hay más. Sí. Por eso precisamente que haga la pregunta esa. Por lo visto, jodinito. Mira, Janita, esa, bueno, el problema es que esa tendrían que escribir. Ah, esa. A lo mejor lo puedo preguntar, pero me. Bueno, pues ahí lo tenéis la pregunta. ¿Cómo no? Por eso precisamente, jodinito, le he puesto la. Para aquellos que son del LOL, ¿no? El número de roles posibles en el Giros. Vamos a daros alguna pista. A mí me suena que había un apoyo o algo así. Déjalo, que lo adivine, es muy fácil. ¿Qué más? Vale, hay un apoyo, con lo cual yo sé que hay uno. Voy a votar uno por si acaso, no hay más. Ser, Janita, sí, pero. El problema es que eso deberían de escribirlo. Pero no me gusta. Creo que va a ser la próxima pregunta. Why not? Bueno, voy a cerrar ya. Tenéis todos, habéis elegido, ¿verdad? Perfecto, señor Osbro. ¿Cuál es la opción correcta? Cuatro. Cuatro. Eso es. ¿Qué roles hay? Asesinos, guerreros, apoyos, support y especialistas. Eso es. Que de hecho te los muestra el propio Giros. Empecemos. Entre los que han elegido 4, la victoria va a ser para Farki. Felicidades, señor Farki. Bueno, Farki, ¿estás por aquí? Aún quedan dos betas. Sí, en el chat está. ¿Cuánto tiempo hasta que aparezca? Bueno, demos un tiempo. Farki, espero que estés vivo. Bien, sí, está vivo Farki. Bueno, pues Farki, ya me dirás cómo me puedo poner en contacto contigo.
Ay, es que no, no la puedo hacer así. La pregunta de Janita me gusta. Así que bueno. Esta va a ser fácil la palabra. Vete dándole, ya le he puesto para lo de los contactos, control V, control V, control V, y así todo. Dice que está aquí, pero que no tiene sonido. Vale, estás sin sonido, eso implica que estás en el mumble. A ver. Vamos a ver rápidamente. Yep. Tranquilo. Gerles, ¿por qué va separado? Gracias. Se está viendo Man. la todo, ¿eh? Ya, sí, se está viendo la BCA, no os preocupéis. Vamos, lo pongo fácil. De la A a la G, de la H a la N, de la O a la U y de la V a la Z. Suerte, chicos. Vale, para aquellos que no entendáis la pregunta, antes de ser suplicero tenía otro nombre, ¿vale? Hombre, claro, pero es para segmentar, maldito Ibrix. Pues hacéis como yo, Joaquinito, lo abres al abecedario. Mira, lo dejo aquí abierto para que veáis el abecedario tan bonito que es. Pues eso, antes de ser suplicero tenía otro nombre, la página web. Quiero que me digáis por qué letra empezaba. Os iba a hacer que me escribieseis el nombre, pero entonces copiabais todo si no tiene sentido. Esto es difícil, no, esto es conocimiento de suplicero. De suplir. Votar. A mí me suena que empezaba suplicero por la Z de cero. Me sonaba que era cero supli o algo así. Vale, pues se cerró el tiempo, chicos. Mucha suerte. Bueno. Uy. A poca gente ha acertado, ¿eh? Exacto. Suplicer antes se llamaba Primal Gamers. Claro. A ver. Farki, ahora te digo, dame un segundo. Vale. Primal Gamers empieza por la P, por lo tanto está entre la O y la U. Así que vamos a seleccionar un ganador. Mara PR, felicidades. Tienes una beta. Que hay acertando las difíciles, macho. Y ya están, he dado todas. No, he dado solo cuatro. Bueno, cuatro. He dado a mi abuelita, a Delta, a Sí, Farki y cuatro. a Mara Pérez. Y falta una última. Esta no os preocupéis que la vais a acertar casi todos. Vale. Ahora os digo, cuando sortee esta beta os digo que tenéis que hacer los ganadores para pa ponerse en contacto conmigo. ¿Quieres una beta? Esta la pongo fácil, hombre. A ver, el problema de hacer aquí las preguntas es que tienen que ser preguntas que de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o algo así, de opciones prefijadas. Ojalá se pudiera hacer en plan de que me tuvieseis que decir vosotros la respuesta. Las risas es que me voy a echar. Bueno, pues ahí lo veis. ¿Quién quiere una beta de giros? Votar. Está fácil, no os preocupéis. Ah, claro, pero yo tengo que elegir. Ah, no os preocupéis, elegiré de sí. O de no, quién sabe. No, hombre, soy buena persona, creo. Bueno, pues el tiempo se empieza a acabar, chicos. Voy a dar 2 segundos más para que votéis todos.
Claro, es como la de Zero Mod, ¿ves? Esa la tendría que haber repetido Odbro, macho. ¿Cuál? La de Odbro, que es un bot. Voy a poner que no, así que... Vale. Pues... Por supuesto voy a elegir entre los de sí. ¡Anda! ¡Mira quién ha ganado! ¡Oh! ¡Felicidades, señor Brock! ¡Yeah! Tongo, que va, esto es la aplicación. Tongo, ¿no? Sí, ahora que he ganado yo es Tongo, ¿no? Cuando ganan todos los demás no es Tongo, es antes cuando gano yo. Vale. No, Norden, yo no tengo beta de suplicero. Vale. Claro, lo ha hackeado, ¿ves? Eso es más probable. Os comento. Para aquellos que seáis ganadores, ¿cómo os ponéis en contacto conmigo? Bien. Me vais a tener que poner en contacto conmigo para facilitarme vuestro battle tag, es decir, tanto el nombre como el numerito de cuatro cifras, así como el correo asociado a la cuenta de Telnet, ¿vale? Aquí, un mensaje privado de Twitter, yo. Vale, aquellos que la hayáis ganado a través de y estéis en el Mumble, como por ejemplo mi abuelita Wolfbrock, me mandáis un mensaje por el Mumble si queréis, o mediante Twitter un mensaje privado con vuestros datos y os contesto con el código de la beta, ¿vale? Bien, vale. Ahora comento Lucas, porque voy a repartir alguna más, no hoy. Después. Ahora vengo, un segundo. Mara PR. Pues vale. Este tipo soy yo. A ver. Albert. Exacto. Vale, este tipo soy yo por Twitter. O arroba suplicero, lo que prefieras, si quieres. Me sigues o lo que sea. Te sigo y me mandas un mensaje directo, te respondo yo el mensaje directo, ¿vale? Y gracias Oz por el mensaje. Vale, eso para Mara y después Farki, ¿vale? Y también para Delta 16. Ahora lo digo, Bosoner, dame un segundo. Claro, también podéis hacer a través del SC2, ¿vale? Ahora mismo yo voy a conectar el StarCraft 2 y tanto Delta 16 como Farki, si estás en StarCraft, me hablas por privado en el StarCraft, me encontrarás dentro de la agrupación de suplicero y te la doy enseguida, ¿vale? Bien, los ganadores de la web. ¿Qué es esto del sorteo de la web? Bueno, los ganadores están anunciados en la noticia principal del sorteo beta de Heroes of the Storm. Hay un link a los ganadores del primer sorteo, ¿vale? Aquí está la lista. Ah, pero Mara PR, tú ya habías ganado una. Ah. No puedes ganar. Voy a tener que sortear otra beta, chicos. Porque Mara PR ya había ganado una por la web. No me he dado cuenta. Mira que avisáis, ¿eh? Claro. Bueno. Que ahora hablo con Mara. Mientras tanto, cosas. Para el tema de la web y demás. Si os logueáis en la web, ¿vale? Tenéis que estar logueados, es importante. Os va a salir aquí un botón para participar en el sorteo. Desde este botón le damos y entraremos el sorteo de las betas de la web, ¿vale? Voy a sortear 10 betas el domingo aproximadamente, el fin de semana. ¿Cómo sabréis si os ha tocado? Bueno, en la cuenta de correo que me mandasteis de la web, para registraros, os mandaré un mail diciendo felicidades, os toca una beta. Y también escribiré una noticia con los ganadores de la web y del Twitter, ¿vale? Estos son los del primer sorteo, pues escribiré otra con las del segundo. Y sí, soy Gerles. A ver, macho, en el Twitter. Albert Soler. Y yo, si lo copio 40 veces. Ya, pero... Vale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, exacto, solo te tienes que dar a participar, Lucas. Vale, pero no os preocupéis. Que ha tocado dos veces, la quitas. No, sí, ahora voy a sortear la de Mara. Lo siento, Mara, pero como lo dije antes del sorteo, solo se puede ganar una beta por persona. Me da igual si la beta se la habéis dado a un amigo, o es vuestra, o es para otro amigo. Solo es una por persona, igual que el señor Joaquinito se ha quedado sin. Sería injusto. Así que voy a sortear una última beta, la de Mara, que ya tiene beta a través de la web, ¿vale? Así que a lo mejor ahora podéis ganar una última beta. Así que vamos aquí y vamos a hacer otra pregunta.
De nuevo voy a hacer una pregunta rápida para no alargarnos. Y... Espero poder... A ver, ahora, ya está. Como te aburres, ¿no? Ya ves, macho. Oye, yo tengo que hacerlo dinámico. Bueno, pues 4 por 2, menos 8, más 1. El resultado correcto se lleva la beta. Ah, un All on Thaisen salvaje. Y de hecho, ya que estoy, voy a comprobar que el resto no haya ganado ninguna beta por aquí. No. Perfecto. Ay, por cierto, aprovecho. Me tengo que poner en contacto con el... con Duyana Kingdom. Bueno, te manda un mensaje por Twitter, además, por si algún día de los entrenamientos. Tienes una beta. Espero que conteste rápido. Si no, te vas a quedar sin ella. Vale, pues creo que todos vosotros sabéis hacer matemáticas. Exacto, 4 por 2 son 8, menos 8 es 0, más 1 es 1. Así que la beta te la llevas Harhurflas. Harhu, felicidades. Vaya, yo que le he dado al 1, digo, voy a dar al 1. Mira. Al final, joder, cuídate. Al final verás tú de risa. Hala, pues te ha llevado una beta de Heroes of the Storm. Tongo, que tongo ni que le eche, yo no he hecho nada. Pero si tango, tango. Obro, si yo digo uno, digo vale, pero que a mí no me... Nada. De vender. Maldito, pues te vas a quedar sin, ¿eh? Bueno. ¿Ves? ¿Ves qué rápido se va? Hala, Harhufla es una persona que lleva aquí bastante tiempo con nosotros. Gracias. ¿Ves? Yo también te quiero. Hala. Pues hala, se han acabado los sorteos y demás. Ahí te voy a hacer los gatos, en un mensaje privado. Vale, perfecto. Pues eso, ahora Harhunflas, me mandas mediante Twitter si quieres un mensaje privado. Y necesito que me des tu battle tag, es decir, el nombre en plan Harhunflas y el numerito de 4 cifras. Ajá. Y el correo electrónico asociado a la cuenta de Battle.net. Ok. Y te facilito la beta. Mientras tanto, para el resto, voy a ir haciendo cosas. Primero de todo me estoy metiendo al StarCraft, ¿vale? Para el señor Delta 16. Mal. Más cositas. Te has hecho una pena, ¿eh? Sí, estoy fatal. Habéis tenido suerte. No he cancelado los entrenamientos de milagro porque al principio tenía muy poca voz y me voy a quedar sin voz. Pero bueno. Buenas a todos. Buenas, buenas. Vale, y Farki, te acabo de ver por Twitter. Perfecto. ¿El nombre completo hace falta o no? No. Solamente el correo y el battletag, ¿no? Exacto. Ah, el battletag también. Vale, pues no te envío el battletag. Pero... pues si me lo envías, porfa. Pues ahí está. Vale. Pues otra cosa, mariposa. A ver. Zaisen, sí, el stream debería seguir, ¿no? ¿Por? ¿Hay alguien que le vaya mal o algo? Sí, está bien. Vale, perfecto. Bien. Joder, Denis. Denis, tío. Largo, ¿eh? Ok, este femismo, ¿ahora cuándo habrá el StarCraft? Este femismo. Bueno, a ver, el StarCraft se está abriendo. Vale. Con lo malo que soy, lo dudo. Bueno.
Y os recuerdo a todos aquellos que nos ha tocado la beta que no os preocupéis, que voy a sortear 10 betas más a través del foro y de la web y de Twitter. Ah, y bueno, claro. Me sobran 5 del entrenamiento del jueves que no puedo hacer. Que probablemente las sortee a través de la web. Yo creo. Vale, es decir, quedan un total de 25 betas por sortear, ¿vale? Vale, perfecto. Pues hay una persona muy maja, que se llama Blizzard. Es que entre las 50 tuyas, ¿no? 55. Sí. La de Grog, la de Saba, la de Blitz, no sé quién. Sí. Por un tubo, tío, por todos lados. Tú spameas ahí y te acabas tocando. Sí. Sí, sí. Así hay más mancos para poder pegarles palizas. Con mi Zeral. Como yo. Tengo Zeral. Tú no sabes lo que pega eso. Vale, vale. Perfecto. A ver, vale. Pues a través de la agrupación de Suplicero. Vale, pues señor Delta 16, deberéis de verme ya en el StarCraft. A ver, vamos a empezar a hacer esto. Bien. Ay, perdonadme. Que estoy, macho. Bueno, este fe mismo. Dentro del StarCraft tienes una cosa llamada agrupaciones. Sí, está metido en la de los entrenamientos ya. ¿Sí? Sí, acabo de hablar. Vale, perfecto. Vale. Perfecto. Pues darme 2 minutos, ¿vale? Aprovechar para ir al baño, si quiere, lo que sea. Voy a aprovechar para dar las betas y voy a por agua. Y ahora volvemos, ¿vale? Que si me estoy quedando con la voz, macho. Así que eso, en 2 minutos, o un poco menos, lo que tarde en dar las betas y ir a por agua, vuelvo, ¿vale? Ok.
te hice bonito en el mueble viendo ahora con el AJ está mudo, ahora tiene voz, ahora está mudo, ahora tiene bueno. voz. A ver, esto por aquí. Uf, vale. Vale, chicos. Yo si no estaba sonar, no juego, eh. Vale, ya funciona. Bueno, ya he repartido todas las betas. Espero que os hayan llegado a todos. Si no, mala suerte. Me lo decís, no os preocupéis. Vale, pues empecemos. ¿Quién va a jugar la partida? Yo con el Dennis. Tú y Dennis, vale. ¿Qué mapa queréis? Da igual. ¿Cuál? Me da igual. ¿De qué era? Pues Catayena, que no es horrible. Creo. Pon el push total. Carajo, tío. O Norren, ¿qué? no sé quién es Norren, tío. Un push total. Muy intenso. Con el teclado. Yo no estoy con el teclado. Alguien está con el puto teclado. Era yo. Ay, Dios, me vais a matar de un disgusto. Bueno, Denis Oddbro, que aceptar la invitación a partida. Ya está. Cojo agua y estoy. Perfecto. Los demás, todos habéis recibido la beta sin problemas, ¿no? Sí, sí. Todo bien. Perfecto. Vale. Y Delta 16, bueno, ya me dirás. Al igual que sí, Delta 16 me ha dicho que sí, Farki ya me dirás. Vale, pues ya sabes, ¿eh? ¿Denis con tú estás listo? Pues en cuanto vuelva a Oddbro, que empezamos la partida. Que no se nos alargue mucho esto. Y siento el tema de las betas de que sea así pesado, pero bueno. Para posteriores ocasiones mirar el tema de sortearlas de otra manera o hacer un stream específicamente para el sorteo y ya está. Aunque no sé. Vale. Oddbrok, ¿qué tal estás? Dale, dale. Perfecto. Voy a empezar la partida. O muteo muchísimo, suerte a ambos. Suerte. Y buenas, señor Gelmare, que no te había visto por el Mumble aún. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Ya pensaba que no se me oía. Sí, tranquilo, lo único que hoy tendréis que entender que estoy un poco atabalado. Está a múltiples cosas, con lo cual mi cabeza no da mucho. ¿Cómo has dicho? ¿Atabalado? Sí, está mal dicho, supongo, ¿no? No sé, a mí me suena rarísimo. A mí me suena, yo lo utilizo mucho, a lo mejor es catalán la palabra o algo así. Ah, no. Atabalat. Sí, es que es catalana. Bien. Gigi Herles, siempre traspasando fronteras lingüísticas. Clase de catalán con Herles. Exacto. Ay. Pues cometo muchas veces el fallo, pero lo suelo cometer a la inversa, del castellano al catalán, no del catalán al castellano. Bueno. Así enriquecemos todas las culturas. A ver. Bueno, primera partida, ya sabéis, Catayena, mapa de tres posiciones. Tiene una interesante subida por el tema de los Reapers. Yo os recomiendo que si sois Terran sabráis alguna salida de algún Reaper para scoutear, os da mucha información. Y bueno, en la esquina superior y derecha de este mapa, de color verde, tenemos a Denis Kun y en la esquina inferior derecha, como Zerg, de color naranjita, Oddbrok. Perdonad que hoy no grite mucho, pero mi voz poco me permite. Bosoner juega ladder, maldito. Bueno, barracón y gas por parte de Niskun, así que parece muy probable que vamos a una salida a Reaper. Por parte de Oddbro, de momento, bueno, lo típico. Sobrepasa los 200, mandando trabajador. Vamos a ver un 15 hatch.
Así que muy muy estándar por parte de ambos players, no hay nada raro. Ahora la gracia será ver a partir de ahora, ¿vale? Sobre todo por parte del CER, nos deberíamos de fijar si va a coger gas. Y si coge gas es para 100 de gas para la speed. O va a seguir recolectando y quiere jugar un juego más agresivo, incluso un all-in. Vos en tus exámenes duran demasiado, macho, ¿eh? Es una excusa para no jugar. Ya, yo creo igual, ¿eh, Boso? Ay, Dios. ¿Estás pero... tomando algo para el resfriado, Carles? Sí, lo triste es que sí. Es que el problema es que tenía un resfriado un par de semanas antes. Si os disteis cuenta, un día no pude dar entrenamientos. Un día los di... Bueno, empecé un día tal... Cuando volvimos, estaba ya más o menos malito. Y después, la siguiente semana no pude dar entrenamientos un día porque estaba fatal. Me recuperé, conseguí recuperarme, pero ahora he vuelto a caer un poco. Y yo, ah, pues bien. Así que hoy vuelvo a estar pachucho. Todo es que viene bastante el tema de tomarte una cuchara de miel para la garganta. Me estoy tomando ahora mismo miel con limón. Agutí. Sí, eso... Pero bueno, hoy ya parece que estoy mejor. Bien, Bahamut. El lunes acabas, bueno, te queda poquito, macho. Ya ves. Tienes ganas, ¿eh? Y otro se ha quedado en su playblock de la... Vamos, grandísimo. Mucho cuidado con estas salidas. No puede ser que no se vais a hacer la build order hasta del minuto 4 y medio, macho. El cuidado. Y bueno, y Dennis Kuhn por su parte, que mete la expansión abajo, como es lógico, ha sacado marines, así que habrá sacado solo un Reaper. Ahí estamos. Y debería tener una fábrica ya al lado del barracón para intercambiar posteriormente. Claro, Bosoner, dormir. Ahora lo llaman así. Exacto, dormir abrazado. Y a Jota, ¿tú solo tienes una? Bueno, que me falta solamente uno. Ah, vale. He tenido, por ejemplo, ayer y tengo ahora el jueves. Bien. Ah, pues ya acabas. Va. Perfecto. Muchísima suerte, macho. Buena suerte. Necesito una notaza para que me vaya bien. Pero bueno. Bueno, eso, eso depende de ti, exacto. No os preocupéis por la nota. Esto es como el StarCraft. Si sois capaces de ganar el StarCraft a Protoss, conseguiréis aprobar el examen. Oh, vos son yo tampoco sé eso. ¿Quién va a hacerte compañía? ¿A quién le vas a dedicar tu hermosa voz? Tu joven voz. Es que para los que no sepáis, es un logro escuchar a Bosoner hablar. Una de esas experiencias que solo pasa una vez en la vida. Exacto. Sí, y además que habla poquito. Habla lo justo, tampoco es que hable mucho. Y bueno, si nos volvemos a la partida de StarCraft, por parte de Dennis Kuhn, ¿qué fallos estamos viendo? Va, toca analizar fallos. Estoy viendo un anuncio del Call of Duty. ¿Por Hitbox? ¿En serio? Sí. No jodas. Perdón. Yo no he metido nada. No, no, es que... Ha reiniciado. Que aparece el... Sí. Ah, vale. Porque iba a decir, como aparezca en medio, me los cargo. Porque vamos, creo que aparecía un anuncio al principio. Que ahí ya sí, los... Sí. Sí, vale, vale. Uf, me habías asustado, yo... No me faltaba. Ay, capitán, ¿ves? Capitán tiene un privilegio, macho. Vale, Dennis Kuhn, el fallo que está cometiendo son los VCs. ¿Os habéis fijado la producción de VCs? Tenéis aquí arriba a la derecha un contador. 24 VCs a 40 trabajadores del CER, ¿vale? Eso es un fallo de Dennis Kuhn. Ah, que por cierto... Venga, aprovecho y hago coalición. Hay una clase que os voy a dar que va a ser detección de errores y cómo mejorarlos, ¿vale? Esa está muy bien. En ahí me hace mucha falta. En esa clase voy a dar dos. Una in-game y otra a través de replays. Es decir, os voy a enseñar cómo analizar los replays de vuestro propio juego que hayáis visto en una replay o que veáis en medio de una partida, ¿vale? Y probablemente repita la clase de motivación que di, la vuelvo a dar por esas fechas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Lo que no sé es cuándo meter esa clase. Porque está puesto como punto 6 o algo, pero a lo mejor lo voy a adelantar. Así que el tema del temario, echarle un vistazo.
y decirme si queréis intercalar alguna clase o algo así, ¿vale? O algo que no aparezca. Vale, vale, ahora lo miro. Si no os cuesta nada y así participáis, y a mí me viene bien para saberlo. Porque al fin y al cabo ya sabéis que esto es para vosotros, y esto ya me lo sé. Entonces, cuanto más feedback me podáis dar, mejor voy a poder crecer. Mejor para vosotros y para mí. Bueno, por parte de Niscu, el Minal que lo estaban teniendo más o menos bajo, pero metiendo ahora mismo la doble IB y el tercer centro mando. Una salida un poco rara, porque normalmente ese tercer centro mando va antes que todo esto, pero bueno. Va después del barra con factory, pero bueno. Igual que estas doble racks, bueno, se puede meter antes de las IB y ahora está metiendo el star por minuto 10, bueno. Y tiene aquí los Helions quietos, estos Helions deberían de estar en creep, pero prefiero que los Helions estén quietos y él esté mirando el mapa. Digo, esté mirando su base y macreando, la verdad. Y por parte de Obrok, jugando bastante tranquilo. Lo que he hecho en falta por parte de Obrok son reinas, ¿vale? Fijaros que tiene un total de 3 queens solo. Aunque ha sacado spillings bastante rápido. Pero yo a lo mejor una queen o dos adicionales para expandir el creep sí sacaría. Ah, las lecciones de Obrok. Bueno, es el StarCraft con manzanas. Hace mucho tiempo que las conozco. Y hace mucho tiempo las vi, te hablo de hace años. Ahora mismo no me acuerdo. Pero no tenían mala pinta, al menos las que yo vi que eran ejercicios para mejorar progresivamente. Es eso, eran decentes. El problema es lo que comenta Charlie. Si yo las vi hace años, pues imagínate ahora cómo deben de estar actualizadas. Y bueno, mucho cuidado con los Helions cuando os vayáis a meter en creep para limpiar y demás. Intentar siempre con los Helions solo matar los Crypt Tumors nuevos, ¿vale? Aquellos que puedan expandir a los siguientes. ¿Por qué? Ah, que se los come, por eso. Exacto, porque son los que están más fuera, ¿vale? Gelmare, pues no sé. Cuando las publiques y demás, a lo mejor le echo un vistazo para ver hasta cuánto desfasadas están o lo que sea, pero vamos. Molaría actualizarlas en LoT, sí. De hecho, pronostico que para LoT, varios canales de StarCraft volverán a tener más actividad referente a vídeos didácticos y demás, yo creo. Sobre todo porque va a cambiar el tema de la economía un poco, es probable y demás. Sí, a ver, de Wall a Hotz te sirve la base de producción, porque sobre todo lo que te enseñará el tema de producir y demás. Era parecido un poco a lo que hacía Day9. Que si tenéis oportunidad, Day9... Exacto, Day9 tenía unos dailies muy, muy, muy buenos. Son muy largos, esperamos. Vale la pena. Yo empecé a dormir eso. Bueno, yo me acuerdo de haberme traído dailies de una hora fáciles y bien y súper feliz, ¿eh? Y de hecho hay varias clases que os he dado que tienen bastante contenido sacado de los dailies. Y de hecho en algunas clases incluso los linko cuando los tengo a mano. Es por eso. Si recursos para aprender del StarCraft, aunque no lo parezca, hay bastantes. Lo único que estoy viendo es que hay varios que están quedando desactualizados, pero bueno. Sí, pero lo básico sigue siendo igual. Exacto. Sí. Que es lo que nos va a servir a todos nuestros niveles. Y yo creo que conforme más nivel vas a buscar, más sabes tú mismo y más fácil te va a resultar encontrarlo solo a través de una replay o de un bot. Es decir, no tiene sentido hacer una guía a lo mejor para explicar a un jugador Grandmaster una salida. Es por eso que tampoco hace falta que se actualicen tanto, porque ese jugador Grandmaster va a coger una replay, la va a analizar, la va a entender perfectamente y ya está. Pero vamos, Gelmar está muy bien porque es eso, ¿qué es eso? A nivel bajo, yo lo que recomiendo es el tema de la macro, macrear y punto. Y es un poco lo que Ozrak decía. Y bueno, por parte de Niskun, macreando bastante tranquilo, hablando de macro. Eso sí, el mirar a ambos plays se sube un poco y a mí esto no me gusta, pero el stream me va a dar tirones en breves. Así que vamos a ver un par de cosas. Y gracias, Janita. Osbro no ha visto la tercera del Terran, ¿no? Claro, sí. ¡Hola! No, Odbro lo que viste es una línea mineral para llena. Exacto, mi abuelita, con tal de que no molestes. Por mí. Vamos, te puedes mutear cuando estés comiendo y cuando dejes de comer te desmuteas. Ya está. Sí, no hay problema.
Bueno, por cierto, vais a ver una pequeña lección de cómo no utilizar las mutas por parte de Odrock. Perfecto. Has perdido casi todas. Sí. Te he quedado con tres ahí. Sí. Bien, felicidades, Odrock. ¿Cuántas llevaba? 15. De 10 seguro. Va, puesto todo bien, bien. Y bueno, Diniscon que va a aprovechar para atacar muy buen momento cuando el rival pierda el muta al unero. Sí, tienes que plantar las minas, tienes que plantar las minas, si no el daño de área no vas a tenerlo. ¿Habéis visto alguna vez a Odrock rajear? De pronto mucho. Demasiado. Pues hoy vas a rajear de terra. No. No preocupéis. Bueno, ahí vais a ver un pequeño engage por parte de Odrock bastante nefasto. Porque manda primero los links y después manda los pestelings. Cosa que no hay que hacer, hay que mandarlo todo junto. Pero consigue sobrevivir. Eso sí, hay aquí unas minas enterradas, pero no las muevas. Déjalas. Ay, Dios. Como subas los panes van a hacer ahí barbacoa. Dios, las minas, va a rajar de las minas, lo veo, lo presiento. Oh, no. Bueno, por tanto, Dios. Mientras tanto hay Niskun que le falta resaturar los gases. Vale, por cierto, esto es algo que noto que falláis muchos. Después de un harras en la línea mineral, os falta resaturar los gases, ¿vale? Bueno, y vamos a ver aquí unas pequeñas mutas que parece que van a molestar a un trabajador que va decidido a coger la cuarta. Por cierto, Terran, la cuarta contra Zer. En este mapa yo no la cogería nunca aquí, ¿vale? Donde la está intentando coger Diniscon. ¿Por qué? Porque está lo más lejos posible para irla a defender. Yo la cogería aquí, que está mucho más cercana y también nos permite ser más agresivos con el rally point del ejército. A ver. Vamos a ver, Game Master. En Zer vs Terran. Es una build bastante normal. Yo lo veo bien. Pero vamos, el señor Bosoner te podrá comunicar mejor ya que él es el jugador Zer. Y bueno, parece que Dennis Kun se ha hecho con el engage, pero llegan los ultraliscos a dar abrazos. Por cierto, ¿qué unidad no ha sacado Odrock o no lleva Odrock en el ejército y es fundamental e indispensable que la lleve? Alguno Versir. Eso, Versir. Los lleva con las mutas, pero los perdió ahí. Yep, por eso que lleva ahora vos. Sí, al principio me parece que tenía 4, pero... Tenía. Desaparecieron. Con la muta llevaba 2, uno murió. Y el otro se quedó por aquí. Ya, mira, aquí hay otro. Vale, Game Master, que llegas tarde al primer push. Es que a lo mejor, depende de la salida que hagas, a lo mejor no tienes que hacer un primer push sino esperar al push del rival. Como Zer normalmente jugamos de manera reactiva, esperando a lo que nos hacen. Bueno, por cierto, estas minas van a acabar en breves. Y no quiero distrármelas. ¡Ay, mina! ¡Mina! Bueno. ¡Pum! Pues ya era eso, pero cuando mueva el ejército, ya ves tú la gracia que le va a hacer. Y mientras tanto, Denis Kun metiendo algún Zor. Los Zors están bien cuando veáis bastantes mutas. Y el uso de las minas también, lo único... Que lo que recomiendo es cuando hagáis engage con minas, salvarlas, ¿vale? Es decir, no las dejéis en el campo de batallas. Intentar volver a base con ellas. ¿Por qué? Porque es vuestro principal daño de área y las vais a necesitar. Zerlin ultra muta, ¿no? Ay, Dios. Si tienes overseas, ¿por qué no te esperas a los overseas, macho? Pero bueno, ala, qué puñado. Y Denis Kun parece que se quiere lanzar aprovechando que el rival ha perdido casi todos los pestings contra esas minas, ¿eh? Bueno, aquí la clase micro a lo mejor vendría bien, el tema del hit and run. Pero bueno. Aún así,
A estos niveles no se requiere. No, pero contra los ultras es que siempre me da pena verles dar abrazos. Sobre todo para los que sabemos Terrans. Push del Terran, Headmaster, ¿qué push este suele hacer el Terran y cuándo llegan y qué tienes? Y bueno, Dennis Kuhn, que parece que está un poco en la retirada y con esa medalla levantando el Zor muy bien hecho. Pero así es capaz de defenderse de la agresión. Parece que no. De momento, ¿me podríais decir por qué Oddbrok es posible que gane esta partida o tiene ventaja en esta partida? Si está perdiendo muchas unidades contra las minas y demás. ¿Qué está haciendo mejor que su oponente? La macro. Eso es. De todas maneras, Denino debería de meter algún marauder más. Sí, pero al haber visto los, sí, los abracitos. Sí. De hecho, qué manía con construir aquí la cuarta. Sí, y esto es por qué, porque las barracas no tienen addon. Llevan a los trabajadores. Sí. Os he puesto un poco las mejoras para que veáis, pero vamos. Señor Headmaster, al minuto 11 con Hellions. Lleva también Marines y demás, supongo. No van solo Hellions. Bueno, fijaros a la producción del Terra muy, mucho más alta, pero fijaros también el gas. Esto es lo que he comentado al principio, de resaturar los gases después de una agresión. Es importantísimo. Contra ese tipo de ataques, normalmente teniendo buena macro de Lynx y Vanes, deberías de podértelo parar. El truco normalmente suele ser intentar que el Terran se meta en creep y matarle entonces. Lo único que a nivel bajo expandir el creep es más complicado, entonces no lo sueles tener muy expandido. Herle, dime. Contra más de cuervos, ¿qué se puede hacer? Ja, 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 ja. Buena pregunta. Buena idea. Es que me lo hicieron el otro día. Supongo que la respuesta de que no llegan más de Raven no te gusta, ¿verdad? No. Hay tantas cosas que hacer, no se pueden hacer. A ver, yo pillaría los Vipers. Vipers. Infestors. Infestor Fungal. El problema del Infestor es que no llegas porque te lo meten en el espacio aéreo. Lo normal que suelo ver en los procesos es meter un corruptor, pero es que no sueles tomar tú, por ejemplo, bajar los gases a tiempo. Eso es una cagada grande. A ver si... No, bueno, en esa partida sí, porque me dejó hacer todo lo que quise y más. A ver, si el problema de los más de cuervos es que es la energía. Y que si se te dan un espacio aéreo o lo que sea, no vas a poder hacer nada. No puedes matar eso. De hecho, te puede forzar un empate muy fácilmente en algunos mapas. No sé, a mí cuando empezó a sacar los cuervos me destrozó. La gracia es que a la que te los empieza a sacar es cuando tienes que atacar. Y eso es tener control de su ejército, no hay más. Lo único que si es un pavo que te está jugando a mecho o lo que sea, puede ser complicado. Claro, pues, cuando fui con las mutas a joderle, vi que tenía fortalezas planetarias por todos lados. No, bueno. Y tanque, bueno. Hombre, eso lo tienes que ir viendo. Pero te intentas pillar todo el mapa y sobre todo intentar retrasarle la cuarta todo lo que puedas. Por si te los mete a tres bases. Debería metértelos a cuatro. Y ahí es tema de que necesita mucho gas. Los Raven son carísimos en gas, si te fijas. Entonces puedes intentar ir a matar su cuarta por el tema del gas y ya está. O retrasarle el gas. Si vas con mutas, peta simplemente el extractor. O con los... O con unidades de asedio, lo que sea. Vale. Pero vamos, una vez te los han sacado, el tema de Vipers, Corruptors para atacarles directamente, Infestors si vas a pelear en espacios con suelo. No hay más. Vale, me faltaban los Vipers. Dice... Pero vamos, Viper no sé hasta qué punto te van a ser rentables. Si hay muchos cuervos. Yo creo que si hay pocos son necesarios. Pero es que depende. Si hay muchísimos, al final vas a traer uno y te vienen 5 detrás. Bueno, 10 detrás ya, o lo que sea. Pero vamos, al principio, Corruptors, Infestor, incluso yo metería Vipers. El problema, claro, eso también es bastante gas. Y manejar varias unidades.
Eso, si quieres, después se lo preguntamos a Boca, lo que sea, que te dará una respuesta porque él estará más acostumbrado a jugarlo. Porque eso es vale, algo que pero, se. Su vamos, su lo principal es no dejar de hacerlos y ya está. Sí, bueno, pero eso es fácil de decir. Ya, ya. GG, chicos. Uf. Madre mía. ¿Qué os ha parecido la partida? Doy mucho cáncer, doy mucho cáncer. No va, Denis. Oldbrook, comentarios de la partida, o si no empiezo yo ahora. Las mejoras se me han quedado en parla. Pues se me ha quedado en parla, cuando me he dado cuenta, choco la cabeza. De mal. Las mutas han muerto solas, estúpidamente, muy estúpidamente, vale, muy muy estúpidamente. Que va, las mejoras iban como el culo, pero si las he plantado en el ano del mundo, del tiempo. ¿Qué más cosas? Pues, porque la quería. O sea, si tenía el 3-3 antes que él es porque la quería, porque el mío iba horrible, ya te lo digo yo. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, te digo, mucha dropeada de tropa, no me he dado cuenta, las malditas minas, se me ha ido, se me iban las puñeteras unidades. Se me olvidaba darle a la E, que es la que yo tengo para hold position, para que no se movieran hasta que llegaran los overseas y se han muerto muchas tontamente. Sí, ha podido ganar 20.000 veces la partida, la verdad. Al final es que ya tenía mucha tropa yo ahí fuera y lo único que he tenido que hacer ha sido al click prácticamente. Pues tenía mucho ultra, tenía... Nada, también se me ha olvidado sacar la mejora de la ultra, no más que salir del edificio. ¿Algo más? Así que yo me doy cuenta ahora, ¿no? Verdad que doy cáncer jugando. ¿Por qué, Denis? A ver, ¿qué has visto de tu juego? ¿Qué crees que debes de haber cambiado? A ver, Denis, ¿qué fallos concretos has visto en tu juego y que puedes mejorar? Es uno de ellos la producción, porque no tenía nada. Bien, me gusta la producción. Sí, y de hecho te falla la producción de trabajadores, que es algo que te falla desde siempre. Pero en esta partida a lo mejor lo he notado más que en otras. Sobre todo al principio, tenías muy pocos trabajadores. Bien, ¿qué más? Es que me lío ahí intentando acordarme de la void y se me va la piso con todo. Vale. Aparte la producción y más. La tengo, pero no sé si saca la partida, ¿sabes? Bueno, la build has hecho algo. Bueno, más o menos. Bien. Un poco inventada, porque no es bien así, pero. Pero bueno, más o menos la idea. Que lo que también quiero que entendáis es que no os voy a pedir que me sigáis una build al dedillo. Y más a nivel plata o algo así. Lo que sí que os voy a pedir es que me entendáis lo que estáis haciendo. Y que hagáis cosas lógicas, ¿vale? Para mí, el paso más importante que vais a dar como jugadores de StarCraft 2 es cuando razonéis y penséis todo lo que hagáis. Cuando comprendáis el juego. Pero bueno, para eso aún nos queda un poquito. Pero bueno, ¿qué más, Denis, con algo más? ¿Nada? Vale. Que me he ido expandiendo demasiado tarde. La tercera bien. Vez de plantar la 10, la planté al 3 o al 14. ¿Vale? Hablando de expansiones, la localización que has utilizado para tu cuarta, ¿qué te parece? ¿Te parece un buen sitio para plantarla? A mí me pareció bien por la... ubicación. ¿Porque queda como ahí resguardada o algo así? Claro. Claro, pero el problema es que está muy lejos de tu ejército. Es difícil de defenderla, eso es. Eso es. Y contra ataques aéreos de muchas mutas o algo así va a caer aunque tengas alguna torreta. Yo te recomiendo la otra. La que estaba justo... La que está arriba de la rampa, ¿no? Exacto, la que está a la derecha en vez de a la izquierda. Como la que tenía yo. La que está cerca de tu natural. Vamos, está justo casi debajo de tu natural a la derecha.
¿Por qué? Porque te permite defenderla mucho más rápido con el ejército, que es lo que te va a interesar. Y sobre todo estás como un poco en ruta hacia el ejército Zerg. Lo que te va a permitir que cuando estés agrediendo se te esté defendiendo. Se te esté defendiendo la expansión. Ese es un concepto que ya iremos viendo. Pero si os expandís de manera agresiva hacia el rival, cuando la ataquéis os defendéis a vosotros mismos la expansión. Con lo cual, siempre que estéis generando ataques, estáis defendiendo vuestra expansión. Cuando dejéis de generar ataques, tenéis un problema. Sí, Brix, más o menos, fuera bromas, es un poco esa idea. Lo único que tiene algunos complejos, algunas cosas un pelín más complejas, pero bueno. Bien, os comento la partida. Oddbrok, creo que te faltan reinas. Es decir, la, tenías la tres expande, queens, la, bueno... La que expande el Kree, sí. Sí, sí, exacto. Esta que estaba contando la de cabeza y... Tenías tres. No, tenía más de tres. Al principio, cuando yo he mirado... Minuto... minuto principio, por decir algo, Sí, tres. Al, de hecho, hasta mira... Que se planta, hasta que se planta la siguiente base, tres, sí. Eso es lo que me quiere decir. De hecho, mira... Has metido reina, reina... A ver... Has metido una reina... Sí, son dos reinas, tres la que sale, que dos, es el Kree, que le lleva la tercera reina la has metido al minuto 7 la tercera reina. Que, y la han mandado directamente a la tercera, casi. Sí, prácticamente. Sí, normalmente esa se suele sacar antes, pues así saco un exacto, poco de Kree, para y luego ya. Y luego saco otra más. Normalmente cuando se va esa la tercera saco otra, pues dejo sacándose otra para que eso se es, expanden. Eso es. Una, no puedo, no saco dos porque no me manejo, no es por otra cosa. Bueno, hasta pero... De hecho, el tema de las reinas, aunque no expandáis mucho el creep, os va a venir bien. Una reina extra ayuda muchísimo a parar ataques de Hellions y de Banshees, pero muchísimo. Aunque tú estás jugando con mucho link, con speed al principio, con lo cual no es necesario. No es tan necesario la defensa, pero bueno. Bien, después las mutas. ¿Qué suicidio más grande has hecho? ¿Por qué? Sí, muy gordo. Porque se me ha, o sea, les he dado el clic, iban con atacar y cuando, claro, cuando me he dado cuenta digo, hostia, digo, joder, digo, las putas torres, y me la he comido entera. O sea, aparte que tenía una burrada de torres, que normalmente no se tienen tantas, pero... Sí, bueno, pero eso no lo puedes ver hasta sí, no, que es demasiado tarde. Pero da igual, me las he comido todas y ya está. Y te digo que se han suicidado las mutas, vale. Si he dejado de sacarlas, pues digo, digo, ahí ya, mutas ya no valen para nada. Con tanta torre, si hubiera sido una torre solo, sí, porque bueno, o dos torres, vale, pero con tantas como tenía, digo, no. Vale. En el tema de las mutas, un par de cosas. Cuando haces una agresión con mutas a la que hagas algo de daño, vete rápido. No te esperes a intentar hacer más daño muchas veces, porque entonces es cuando te va a pillar. Y sobre todo, lo más importante cuando estéis haciendo una agresión con algo caro, por ejemplo, mutas o banshees, es asegurarse una ruta de escape. Me explico. Si entramos en su base con las mutas, tenemos que saber por dónde vamos a salir en el caso de que nos venga el ejército. Por ejemplo, en tu caso. Estoy en la natural. Pues en cuanto vea el ejército subir por la rampa de su natural, me iré para la derecha hacia su posible cuarta. Pero tú, en cambio, te has ido por el camino contrario, hacia su main, nunca. Intentar siempre... Iros hacia donde no haya tropa. Después los engage, Oddbrok. No me han gustado un pelo. Sobre todo al principio. Dos motivos, ¿eh? Las minas. ¿Por qué no tenías subversión en el ejército? Sí que tengo, lo más que... No, en el ejército. Sí, no, con el ejército. Siempre en el uno van uno, dos. Y con el otro van dos. O más que se me mueren, no me doy cuenta. Pues se van para adelante, como corren, se van para adelante y se mueren, los hijos de puta. A ver, Atalo fuerte. Claro. Como un globito, ¿no? Así, de un cable. Ahí está. Llévalo a un banner. A ver, yo la verdad, he visto que llevas dos Overseers con las mutas y de hecho se han quedado tres mutas que habían sobrevivido con un Overseer, más otro Overseer en lo que ha acabado siendo su cuarta, pero en tu ejército he tardado en ver Overseers, hasta que has morfeado 15, casi. Sí, porque ya me tenía hasta los cojones que se murieron los que llevaba y digo, venga, pues 40. Pero vamos, ha habido varios engages en los que no he visto ningún Overseer ni que muriese, ¿eh? A lo mejor no me he fijado, que será, es probable, pero... Será porque se me hayan ido del grupo de control a las mutas, sí, o algo así. Sí, me pasa a veces que se me van sin querer
y no me doy cuenta. O sea, no es fallo de eso, porque no me doy cuenta ya. Y sé, pero tenerlos sé que los tengo, lo otra cosa es que se me van y no me doy cuenta. Seguramente sería por eso. A verlos los había, pues, les había dado, pero a lo mejor sí, sí. Al meterlos al grupo. Sí, no, pero tengo que llevarlos. Porque a lo mejor los metiste al grupo de las mutas, por ejemplo, y tal, o algo así. Vale. Otra cosa. Las minas, bueno, más o menos he visto que en algún momento intentas activar una solo y tal, pero bueno. Sí. Ten cuidado con eso. El único sitio donde creo que lo he hecho ha sido cuando estaba a punto de entrar en su base, que he visto que se plantaba una y envió a un cerdín ahí a morir. Sí, creo que ha sido la única vez que lo he hecho. El resto me la he comido toda. Esa ha sido la única vez que lo he hecho bien, yo creo. Un momento ahí, que me quitabas una y te comías la otra. Ya, por eso. Y nada, sí, ya te digo, si al final lo único que han ganado ha sido casi los banners, pues ha metido todo el ejército, no intentaba salir a defender, yo no sé qué ha hecho, ha metido todo contra todos los Bailings, y yo, mira qué bonita la tecla apagada. Y han explotado. Sí. Pero en ese sentido... Ahí, tío, cuando juega conmigo juega mejor que cuando juega contra el resto, hijo de puta. A ver, hay otra cosa, Outbrook, que no me ha gustado. ¿Por qué mandas primero los links y a la media hora los banners? Esos, los que se han quedado atrás, ¿vale? Eso es porque se me han ido del grupo de control. Yo también me he dado cuenta y me he cagado en mi puta madre, ¿vale? O sea, no era mi intención en absoluto. Yo pensaba que venían los Banelings y cuando estaban, visto que estaban muriendo todos los Zerlings, digo, pero ¿y los Banelings? ¿Pero dónde están los Banelings? ¿Pero por qué no están los Banelings? Ya se han muerto todos. Digo, ¿a que me he comido una mina y no me he dado cuenta? Y de pronto he visto una manchita de color en medio del, entre la justo a la puerta de la natural, un poco más adelante, y le doy encima y veo allí todos los Banelings. Yo, pero qué cojones. Yo, pero sí, qué juegos. Porque han salido Zen. Eso ha sido un retraso mental muy gordo, eh. Ya te digo que hasta yo solto el ratón y esto es Facebook. Digo, madre. Digo, madre, ¿dónde? Qué cáncer. Bien, bien. Bueno. Después los ultras he visto que más o menos los llevabas bien al principio y tal. Así que al resto, nada, bien. Se me ha olvidado meterle la mejora del caparazón. Sí. Yo no sé qué pasaba con mis UVCs, que cada rato que le miraba estaba fuera de gas. Y eso, ¿por qué? Si no les he quitado. El caparazón mío se me ha ido, ¿sabes? Vale, tema. Denis. Ah, lol, he hecho un fallo. Bueno, no he cambiado el nombre al hitbox. Ah. Denis, por tu parte, los UVCs. Hay una cosa, aparte de la producción no continua, que eso es un fallo. Cuando te atacan con las mutas y demás y quitan los trabajadores o te los matan, se te ha olvidado reponer los trabajadores del gas. Y entonces en la main tenías un trabajador en un geyser, dos en el otro, en la tercera más de lo mismo, en la natural más de lo mismo. Ah, porque me han matado las mutas, por eso no estaba sacando. Pues reponlos. No, es que no lo había visto. Yo pensaba que se me habían ido para algún lado sin que... No, hombre. Los UVCs no son como los UVCs de Oddbro que van volando por el mapa libres, hombre. Son libres, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Les he echado. Tener cuidado con esas cosas, ¿vale? Sobre todo cuando os falta gas. A ver, a ti, Denis, en medio de una partida, te falta gas. ¿Cuál es tu pensamiento? Pues mira qué pasa con los races de... Perfecto. Pues eso es rápido y remedia el problema metiendo más trabajadores. No hay más. Vale, las minas. Un consejo. Las minas, cuando acaba un engage, llévatelas contigo si puedes, ¿vale? No las dejes en el territorio enemigo. En esta partida has tenido suerte y han ido muy bien. Pero porque otro la ha liado. Que en, no, otras, que apenas. En otras partidas esas minas no deberían de haber hecho nada, o muy poco, ¿vale? Entonces, siempre que te haga un engage, tú si te vas o lo que sea, vete con las minas. O llevas una medic y te las llevas. ¿Por qué? Porque es daño de área, que si lo dejas en territorio enemigo lo vas a perder, porque a la que te active una vez van a morir las minas. Entonces, estás perdiendo las minas. Valen muchísimo. Y sobre todo es tiempo de producción y es tu único daño de área. Creo que voy a empezar a pasar un poco de las minas y a sacar tanques. Pero, y después, los tanques. Yo habría seguido sacando minas, sobre todo. Pero bueno. ¿Qué tal iría de mejoras? Pero creo que también que van a aumentar.
Sí, de mejoras metiste la doble eBay más o menos tarde y después por temas de gas y demás, el 3-3 creo que nunca lo empezaste, empezaste el 3-2. Pero bueno, ibas más o menos tarde, la verdad, un par de minutos. He hecho que iba a ser el 3-3, pero no tenía gas suficiente y has retrasado el segundo 3. ¿Verdad, gato? Sí, yo pensaba que era un bebé al principio. Vale. Y después, más cositas, los addons. Como bien han comentado por aquí, en late necesitas meter más maraudes contra los ultras. Y en tu caso el fallo es que las últimas Esa era mi barracones que... intención, pero tampoco tenía gas para ello. Claro, pero tu problema fue eso, que tus últimos barracones que añadiste les faltaba un Tetslap. Sí, esa era mi intención, pero le estoy dando y no hay gas, no hay gas, no hay gas. Pero me cago en. Vale. Mi único recurso es sacar marines. Sí, pero yo habría esperado un poco, la verdad, para sacar los marauders, pero bueno. Te interesa mucho tener marauders. A lo mejor si hubiera sacado más rato, si hubiera hecho algo más. Pero... Sí, pero bueno, en general. Y ya más adelante aprenderás un poco el tema de mi crear, de separar un poco la tropa y tal, pero bueno. Hombre, más o menos ya lo intento hacer, Sí, pero aunque me lo he sale visto. como culo, Pero pero... bueno, se empieza. Poco a poco me ha gustado vuestra partida, la verdad. Lo que sí quiero que entendáis, que Oddbrock ha ganado la partida por macro. Porque ha tenido mejor macro que tú. Si tú llegas a haber tenido mejor macro, le ganas la partida. Porque ha suicidado tropa como un campeón. Vamos a ver, son Vanelin, tienen que morir, es su objetivo en la vida. Claro, pero la gracia es que no mueran solo si hay una mina. Es Worf igualmente. Ha Lo bueno muerto. es Bueno, que eso no sé yo. apartaba de una mina y la otra estaba a punto de activarse. Y según se iba a la otra banda, ¡plaf! Y Es fue cuatro Worf. o cinco Va. banners a tomar por saco. Vamos a ver, no, 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 es que no entiendes el sentimiento del Vanelin. El Vanelin quiere morir, o sea, yo tengo que mirar por él, ¿sabes? Yo soy su papá, tengo que mirar por su bien, por lo que él quiere, tengo que animarle, apoyarle. Lo que hacen esos padres, normal, yo hago igual, joder. Bastante. Exacto. No, pero no pasa nada, es bonito ver que los robots tienen sentimientos hacia los hijos. Es que las has dejado a huevo. Ay, Dios. Ahí, disparando con bala. Hoy, porque estoy un poco enfermo, me lo tienes que Gerle, permitir. Gerle, ¿Qué? Gerle, que le digo a los viewers que me debes una camiseta de suplicero. Yo no te la debo. Sí, me la debes. Claro, págasela a Franken. Sí. Pero Franken no me hace caso. Bueno, pues entonces no es mi culpa, es culpa de Franken. Le escribo y no me hace caso. Ya, pero como no está Franken, tú eres el responsable. Manda un correo a arroba suplicero quejas.com y ya está. Eso no existe. Pruébalo. A lo mejor existe. Vale. Pues un placer, chicos, pero yo lo siento. Pero voy a tener que cerrar ya. Antes de nada, unos avisos de rigor. Os recuerdo que el próximo jueves no haré entrenamientos. Me ha salido un compromiso. Es muy poco probable que pueda moverlo, la verdad. No depende de mí. Pero en caso de que pudiera haber entrenos, os avisaría, ¿vale? Entonces, Okay. el sorteo de las betas se va a hacer a través, para aquellos que les interese las betas, pues lo voy a acabar haciendo por la web, por Twitter. Así que no os preocupéis, que acabaremos sorteando las 55 betas que nos ha regalado Blizzard amablemente. Después, más cositas. El torneo de entrenamientos lo voy a acabar haciendo un sábado. Tengo que hablar con un par de personas, porque he visto a alguna persona que a lo mejor me quiere ayudar y demás. Y para acabar fijando una fecha, sería como pronto a mediados finales de este mes, ¿vale? Okay. Y ya sabéis, de ligas bronce a oro. Ok, merci a J. Ya os iré avisando, de momento esto está todo muy en el aire, ¿vale? Y por lo demás, ya Bueno. sabéis, la próxima clase será un poco más de Will Orders en específico para cada raza. Y con suerte finalizamos ese día y habrá más tiempo para jugar ya que no habrá reparto de betas ni cosas en vinagre. Así que bien. Y ya después veremos si hacemos micro y demás. ¿Dudas o comentarios o algo? Nada Nada más. más. Perfecto, pues muchas gracias chicos y espero estar mejor para la próxima semana. Gracias, Hasta Alejandro, luego. a ti y cuídate. Muy bien, Ponte cuídate. bueno.